Yo soy Clara Bergelini, soy historiadora del arte y de la arquitectura y trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Lo más importante ahí en términos de los jesuitas son los retablos, es lo que hay al interior. Los retablos y la pintura de Arizpe son notables. En Arizpe hay pinturas firmadas por un pintor Villalobos, de quien no tenemos obras, es decir, tenemos un par de cuadros aquí en la Ciudad de México, y yo creo que posiblemente toda la pintura que está, no toda, pero gran parte de la pintura que está en Arizpe es de este maestro. Es decir, una situación que es muy interesante para la historia del arte, ¿verdad? Que un pintor que sabemos que existió, tenemos dos obras aquí y allá tenemos 20. Entonces eso, es decir, realmente estudiar las misiones nos cambia el estudio de la historia del arte de México en general. Se canta un cántico que también es de los primeros que cantaron los misioneros, les enseñaron a los indios, se llama El Alba. Cuando este valle perdido estaba, llegó el remedio de tus entrañas. Es decir, en homenaje a María, que dice que gracias a la Virgen María entró la civilización y por supuesto la evangelización. Así es. Tráeme al niño, ¿ves? ¡Qué hermoso! Trae al niño, mijito. Ándale, mijo. Siéntelo ahí a un lado. Siéntelo ahí, mijo. Siéntate. Aquí siéntate, mira, persígate, papá. Es el último año que viene. Quítate el sombrero. ¿A quién? Y cuídame, ¿no? Cuídame. Es una promesa que está cumpliendo con él. Con el santo de San Juan, ahorita lo que le hacen a él, lo visten con un hábito y se le busca padrinos, los padrinos tienen que vestirlo. Esta promesa se puede hacer por 3 años, muchos lo hacen por 4. El paño pues significa que es un respeto que se guarda hacia algo supremo, que es como el señor San Juan Bautista, le guardamos respeto a él. Por eso usamos un paño en la cabeza, nos tapamos la cabeza para que no entren los malos espíritus a nosotros. Esta promesa se le cumple aquí a San Juan y pues muchos le ponen promesa y aquí la tienen que cumplir con él. Ruta de las Sierras. Misión de San Miguel Arcángel de Oposura, Moctezuma. Uno de los edificios más importantes de la arquitectura de Sonora es el Templo de San Miguel de Oposura, hoy Moctezuma, con una fachada inspirada en el Templo del Yesú de Roma. El de Oposura es muestra de las altas expectativas de la orden jesuita y también de su capacidad para aprovechar recursos naturales locales como los bosques y su madera, hoy desaparecidos. Al parecer, su construcción se debe en gran medida al padre Daniel Januske, jesuita checo que estuvo en Sonora entre 1695 y 1723. Son notables los techos de madera y la cupulita de la capilla lateral de la iglesia. Misión de San Luis Gonzaga de Bacatehuachi. La misión de San Luis Gonzaga fue fundada en 1645 en territorio ópata. La actual iglesia fue construida por el padre Nicolás del Oro, oriundo de Guadalajara, que vivió en la misión entre 1709 y 1741. El ladrillo fue utilizado con gran creatividad. Toda su decoración, la estructura, su fachada,
paredes y capiteles con formas geométricas. La producción, en términos de construcción, hay una pregunta importante que es la producción de ladrillo quemado. Hacer ladrillo quemado implica un desarrollo tecnológico, digamos, que se conocía, no era problema en términos general. Pero hacer eso en Sonora, entonces, ciertamente los franciscanos lo hicieron. Tenemos muchas dudas de que sí los jesuitas llegaron a hacerlo. En parte, los muros de esta iglesia son de tierra apisonada. Es una técnica utilizada en la época prehispánica. Por lo tanto, hay que considerar la contribución de los habitantes, no solo en cuanto a la mano de obra, sino también en sus conocimientos constructivos. Soy Arturo Soto. Nos encontramos en Bacadeguachi, Sonora, en la Sierra Alta del estado. Fue fundado en 1645 y dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Es un templo con características únicas, fundado en la región ópata. Esta zona era caracterizada por el asedio continuo de los apaches. Entonces, por eso podrán notar ustedes en la fachada unas troneras que eran utilizadas como defensas cuando se venían los ataques de estas tribus. Ruta del río San Miguel. Misión de Nuestra Señora del Rosario de Nacameri, Rayón. Mi nombre es Miguel Darío Ramírez Domínguez y cronista de aquí de este municipio, Rayón, Sonora. En este lugar, en esta región, fue ocupada por los aborígenes, indios aborígenes, pimas y ópatas. Nacameri es una palabra ópata, ¿no?, que significa lechuzas. El iniciador de este pueblo como Nacameri fue el padre portugués Bartolomé Castaño en el año 1638. En 1825 se le cambió el nombre a Rayón en honor al general Ignacio López Rayón. Misión de Nuestra Señora de la Asunción, Opodepe. Opodepe es un municipio que fue fundado por los jesuitas en 1649 con la categoría de misión. Este lugar estuvo habitado en tiempos prehispánicos por culturas ópatas. El significado de Opodepe es el llano del palo fierro. La iglesia es una antigua construcción que aún conserva en su parte exterior unos petroglifos sin documentación que compruebe su origen. Iglesia de Tuape. Esta misión, fundada en 1647, junto con Cucurpe, según la cronología del padre Charles Polser. Yo visité las misiones del norte de Sonora con un jesuita norteamericano, el padre Polser, Charles Polser. Y él nos llevaba a mucha gente, ¿verdad?, de la Universidad de Arizona. Yo daba un curso en esas fechas y nos decía: aquí está la misión de Caborca, que fundó el padre no sé qué. Aquí está la misión de Petijito, que fundó no sé quién. Y luego había otro que se llamaba Bonnie Fontana, también allí en Arizona, que decía: ahora yo los voy a llevar a las misiones franciscanas. Y entonces les decía: aquí estuvieron unas jesuitas y construyeron unas construcciones de adobe, todas así de poca monta. Y cuando vi la expulsión de los jesuitas, vinieron los franciscanos y son los que construyeron esto, no los jesuitas. Y era la verdad, ¿eh? Así que dice: yo les voy a enseñar. Bueno, a Polo se le pasaba la mano porque era jesuita, ¿no?
Soy Miguel Mates, especialista en la historia de Baja California desde hace muchísimos años. Con ustedes de nueva cuenta Arturo Soto para conversar alguna anécdota del padre Quino referente a la localidad donde nos encontramos. Quino, después del fracaso de la misión de San Bruno en 1685, Quino siempre tenía en su mente California. Aquí conoce a otros jesuitas también llegados de Europa. El padre Juan María de Salvatierra conoce a Juan de Ugarte y otro, Francisco María Piccolo, milanés, que también había llegado aquí. Eran maestros aquí en Tepozotlán. Llega Quino y les entusiasma sobre las posibilidades de California. Instaló dentro de esas gentes pues el deseo de seguir la empresa californiana, mientras que él mismo, Quino, se fue hacia Sonora. Estamos en Tuape, Sonora, que es un lugar muy significativo en la vida de Quino. Quino entonces se va a Pimería Alta. Vino a esta Pimería. Él llega a Oposura a presentarse con el provincial. Todo lo que trae, que viene a hacer misión con los Seris y con los Guaymas, y les enseña un escrito que les acaba de llegar de este poblado de Tuape. Un grupo de Pimas están solicitando misionero y quieren una junta. Los acompaña también el padre José Aguilar, que es el misionero que está en la vecina población de Cucurpe, que vendría a ser el confín de la cristiandad en esa época. Ve la petición tan sentida que le hacen los Pimas. El padre Aguilar lo invita a Cucurpe para que vaya y conozca la zona. Misión de Cucurpe, Iglesia de los Santos Reyes de Cucurpe. El nombre de este sitio en lengua ópata es Lugar donde cantó la paloma. El pueblo se localiza sobre la margen derecha del río San Miguel. La iglesia se levanta en una zona alta del pueblo y fue construida con ladrillo, piedra y adobe. Hay una serie de jesuitas que pasan por esta misión hasta que el padre José Aguilar llega en 1685, 2 años antes de la llegada del padre Eusebio Francisco Quino. Y entonces Quino, ya me lo imagino yo en la noche pensando: Señor, ¿a dónde me estás mandando ahora? Él quería haber ido a Oriente, vino a dar a la Nueva España. Él quería quedarse con los californios, viene a dar a Sonora. Y aquí en Sonora va a la Pimería y se encuentra el 13 de marzo de 1687 en Cotzari y Bamotze con los que serían sus aliados más fieles durante 24 años.